L'art és la màxima representació de cada persona. Això és el que treballen constantment els alumnes de l'associació Salamandra. Els treballs que aquests elaboraren el passat curs 2010-2018 estan exposats a la sala d'exposicions del Centre Sociocultural. Cada alumne ha escollit l'obra que ha volgut mostrar a tots els veïns de l'Eliana. És per això que l'exposició compta amb pintures i escultures de tota mena. L'objectiu d'aquests cursos és la sociabilització i el divertiment de les persones adultes que participen. Es una pequeña muestra de trabajos que se hicieron sobre todo el año pasado, porque nosotros acabamos de empezar el curso. Es una obra por alumno, donde ellos, digamos que han escogido la obra que quieren que los demás puedan ver, para demostrar lo bien que se lo pasa a uno en los talleres Salamandra y cómo disfrutando aprenden. Nosotros trabajamos con adultos sobre todo. Entonces creo que uno de los objetivos más importantes que cumple Salamandra es la sociabilización y al mismo tiempo el disfrute de las personas adultas, no mayores, ¿eh? Basta con ser mayor de edad para poder asistir a los talleres. Además hemos visto que han hecho un trabajo muy diverso porque hay obras de todo tipo. Claro, porque el alumno no trabaja condicionado por el gusto del profesor. Es el profesor el que se tiene que adaptar al gusto del alumno. Porque cuando el alumno hace lo que más le apetece hacer, su aprendizaje es exponencial. Entonces, sin darse cuenta, avanza mucho en la técnica que está desarrollando. Cada uno se encuentra a gusto con una gama de color, con una temática, y por eso la realización es amplísima. También las técnicas que utilizamos, hay desde hiperrealismo, más algo parecido al puntillismo, tenemos un poco de todo. De todo, vuelvo un poco a lo mismo, es el gusto personal. Hay quien le gusta el ir al trabajo fino del hiperrealismo y hay quien es mucho más explosivo, su personalidad es mucho más expansiva, más abierto y va buscando un expresionismo antes que el ir a buscar algo que le aporta la fotografía. Ellos está claro que han aprendido, pero vosotros los profes también habéis aprendido mucho de ellos. Todos los días. Malo debe de ser el profesor que no es capaz de aprender de sus alumnos. Incluso malo si los alumnos no se equivocan, porque de los errores es de donde uno aprende. El acierto tiene mucho de azar, salió. El error obliga a hacer una reflexión para poder corregir, y ahí es donde aprendemos. Ahí es donde aprendo yo también como profesor a través de mis alumnos. Aquesta mostra estarà oberta per a tot aquell que vulga assistir fins al 16 de novembre. Una manera de gaudir d'un art que no està condicionat per cap factor extern, sinó que és el reflex de cadascun dels artistes implicats.